Vamos a realizar en este video un pequeño osito tejido a crochet con estambre y aguja de 3 milímetros y lo vamos a realizar paso a paso. Muy bien, vamos a iniciar. Si en algún momento se les hace largo el video, pueden ver la indicación y adelantarlo al siguiente paso. Si apenas estás aprendiendo a realizar estos pequeños ositos, pues te recomiendo que veas las indicaciones o sugerencias que se dan en el paso a paso. Obviamente, si ya sabes tejer, solamente checa las indicaciones o los puntos, la clave para realizarlo, y lo puedes adelantar. Muchas gracias y empezamos. Voy a utilizar una aguja de 3 milímetros de grosor y estambre de este color. Entonces, para iniciar a hacer el osito que les mostré al inicio, lo que vamos a hacer es hacer un anillo mágico. Para hacer el anillo mágico, metemos el estambre entre estos dos dedos, sacamos por este lado y en el dedo del medio le damos una vuelta, giramos y tomamos de este lado. Metemos la aguja aquí en este arito que se formó en el anillo medio, jalamos el estambre. Queda esta parte aquí y volvemos a jalar el estambre para meterlo en este pequeño orificio. Muy bien, y ahí tenemos ya, sacamos el arito y de esta forma tenemos el anillo mágico. Esta parte de aquí es la que vamos a jalar al final para cerrarlo, pero en este momento lo vamos a dejar así. Para iniciar a tejer entonces vamos a hacer 6 puntos bajos. Los puntos bajos se realizan de la siguiente manera. Se toma la aguja, la metemos en medio del anillo, del arito, jalamos estambre y se forman dos anillas o dos aritos. Dentro de estos dos aritos vamos a jalar otra vez estambre y cerramos esos dos aritos. Ese sería un punto bajo. Para el segundo punto bajo hacemos lo mismo. Metemos la aguja en medio del arito, jalamos estambre, se forman estas dos y volvemos a jalar estambre y cerramos esa. Ahí van dos puntos bajos. Tercer punto bajo, metemos la aguja dentro del arito, jalamos estambre, quedan dos y metemos estambre dentro de esos dos. Ya van tres puntos bajos. Y así sucesivamente, cada punto bajo se hace de esa manera. Cada vez que hablemos de punto bajo, ese es el procedimiento. Nos faltan tres. Entonces hacemos lo mismo. Van cuatro, metemos, jalamos, cerramos. 5. Introducimos, jalamos, cerramos. Son 6. Ya tenemos los 6 puntos bajos. Y cerramos el anillo, jalando esta para que se cierre. Lo jalamos y se cierra. Este lo vamos a utilizar como marcador. Entonces ya tenemos cerrado. Y esta es la primera vuelta. La primera vuelta obviamente tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que tener 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y con la primera que habíamos hecho, 6. 6 cadenitas con esta. Vamos a realizar ahora la segunda vuelta. Antes de iniciar la segunda vuelta, vamos a poner el marcador para saber hasta dónde llega la vuelta. El marcador puede utilizarse con unos seguros, pero no es necesario tener seguros. Podemos utilizar este pequeño estambre o otro estambre de otro color. Lo metemos en medio de el estambre que estamos tejiendo y la aguja. Ahí ponemos, metemos el listón o el estambre que sobró.
Ese va a ser el marcador, hasta ahí vamos a llegar. Y vamos a empezar a tejer. La segunda vuelta, lo que vamos a hacer es tejer dos puntos bajos en cada cadenita. La primera cadenita está aquí. Aquí en esta parte vamos a introducir, queda un poquito ajustada, si la apretamos mucho pues se va a batallar un poquito para entrar, por eso no hay que apretarle mucho. Entonces metemos la aguja en la primera cadenita, jalamos el estambre de esta forma, lo jalamos y si observan es igual que el anterior, quedan dos cadenitas y cerramos, volvemos a meter estambre en esas dos cadenitas y ahí ya tenemos un punto bajo. Vamos a hacer otro punto bajo en el mismo sitio donde metimos la aguja, volvemos a introducir la aguja estambrera donde mismo, en el mismo espacio, jalamos, quedan dos, jalamos y cerramos. Ya en la siguiente vuelta va a ser un poquito más, no va a ser tan duro entrar dentro de las cadenitas. Al inicio se batalla un poquito porque queda muy apretado. Bueno, ahí tenemos el primer punto bajo, los primeros dos puntos bajos en una cadenita. En la siguiente cadena, que es esta, vamos a hacer dos puntos bajos en la misma. Metemos en esa cadenita, jalamos el estambre, nos quedan estas dos, como siempre, volvemos a jalar estambre y cerramos. Ahí tenemos un punto bajo ahí, vamos a hacer otro donde mismo, metemos la aguja dentro de este mismo espacio, jalamos estambre, quedan estas dos, cerramos. Ahí llevamos ya dos puntos bajos en la siguiente cadena. En la siguiente cadena, que es esta, vamos a hacer otros dos. Metemos dentro de esta cadena. Jalamos, nos quedan dos. Cerramos. Llevo uno, me falta el otro ahí mismo. Metemos. Jalamos. Y cerramos. Ya llevo los dos. Ahora en la siguiente cadena también vamos a hacer otros dos. Metemos en la cadena. Jalamos. Y cerramos. Es uno, falta el otro. Donde mismo. Dos. Siguiente cadena, otros dos. Uno. En la misma cadena, otro. Dos. Siguiente cadena, que es esta. Si observan, ya vamos a llegar a la marca que habíamos dejado. Siguiente cadena, vamos a hacer otros dos puntos bajos dentro. Uno. Donde mismo otro, dos. Ya llegamos a esta parte de la cadena. Entonces, llegamos a donde está el marcador. Hasta aquí, si nosotros hicimos dos puntos bajos en cada una de las cadenitas y la primera vuelta eran seis, lógicamente aquí tenemos que tener 12 porque hicimos 2 en cada uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 y 12 con esta. Tenemos 12 cadenitas. Vamos a hacer la vuelta que sigue. Para la siguiente vuelta, que es la vuelta número 3, vamos a hacer un punto bajo en la primera cadena y un aumento. Para empezar, acuérdense, pasar el marcador en medio de la aguja y del listón.
para marcar hasta dónde vamos a llegar. Muy bien, ya que tengo el marcador, la primera cadena es esa. Hasta aquí llegué y esta es la primera cadena. En el primer cadena vamos a hacer un punto bajo. Siempre vamos a trabajar con puntos bajos. Punto bajo, metemos la aguja en esa cadenita. Sacamos, acuérdense que quedan dos y cerramos. Ese es el primer punto bajo. En la siguiente cadena vamos a hacer dos puntos bajos. Eso es un aumento, porque cuando hacemos dos en una es un aumento, se aumenta uno. Muy bien, entonces metemos, jalamos, cerramos. Hicimos un punto bajo, vamos a hacer otro punto bajo en la misma cadena. Y cerramos. Ya tenemos un punto bajo y un aumento. Y así nos vamos a ir en toda la vuelta. En el siguiente, un punto bajo. En la siguiente cadena solamente vamos a hacer un punto bajo. Metemos, cerramos. Un punto bajo. En la siguiente cadena hacemos el aumento. O sea, dos puntos bajos en la misma cadena. Muy bien, lo metemos. Un punto bajo, me falta otro ahí mismo. Dos puntos bajos, ya hicimos el aumento. Entonces así nos vamos a ir todo alrededor hasta llegar hasta el marcador. Punto bajo, aumento. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cuando terminamos esa vuelta debemos de tener 18 puntos alrededor. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4. Ok, pasamos el marcador. Recuerden pasar el marcador ahora de allá para acá. ¿Por qué? Una vez es de aquí para allá y otra vez de allá, porque obviamente cuando lo pasas de este lado, a la siguiente vuelta lo vas a pasar hacia allá. Entonces lo tomas y lo metes en medio para marcar dónde vamos a llegar. Vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar en la primera cadena un punto. En la siguiente cadena, un punto. Ya tenemos dos puntos bajos, no en la misma cadena, uno en cada cadena. Dos puntos bajos y en la siguiente el aumento. Acuérdense que el aumento hablamos de que en la misma cadena vamos a hacer dos. Muy bien. Uno, dos en la misma cadena. Entonces ya hicimos un punto bajo y el aumento. Y así vamos a trabajar todo alrededor. Un punto bajo, ¿ok? Un punto bajo. En la siguiente, un punto bajo. Y en la siguiente cadena, el aumento. O sea, dos puntos bajos en la misma cadena. De esa forma vamos a terminar alrededor. Al terminar esta vuelta, la vuelta 4, vamos a tener 24 puntos bajos. Hasta aquí, 24 cadenitas, 24 puntos bajos. Y para iniciar la vuelta número 5, pasamos el marcador y vamos a realizar 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos bajos se refiere a que vamos a hacer un punto bajo en la cadena, otro en la siguiente y otro en la siguiente. Ok, la siguiente cadena hacemos un punto bajo. En la siguiente un punto bajo. Son dos. En la siguiente un punto bajo. Son tres. Y en la siguiente vamos a hacer el aumento. El aumento, acuérdense, dos puntos bajos en la misma cadena. Uno. Dos. Dos puntos bajos en la misma cadena. Y vamos a repetir otra vez lo mismo. Tres puntos bajos, uno en cada uno. Y el aumento en una.
y así nos vamos a ir alrededor siguiendo el mismo patrón. Entonces hacemos el punto bajo, 1, un punto bajo en el siguiente, 2, un punto bajo en el siguiente, 3, y el aumento en el siguiente, o sea, 2 puntos bajos, 1, 2 en la misma cadena. Muy bien, y así terminamos. Terminando la vuelta 5, debemos de tener 30 puntos bajos o 30 cadenitas. Para iniciar la vuelta número 6, muy bien, vamos a pasar el marcador. Recuerden siempre pasarlo para saber a dónde vamos a llegar. Vamos a trabajar con 4 puntos bajos. 4 puntos bajos y un aumento. Quiere decir que un punto bajo. 1. 2. 3. 4. Uno en cada uno. Y el aumento. O sea, 2 puntos bajos en una cadenita. 1. 2 puntos bajos. Y así nos vamos alrededor. 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Y el aumento, 2 en una cadenita. Terminando esta vuelta, la vuelta 6, tendremos 36 puntos bajos alrededor. Ahora vamos a empezar con la vuelta número 7. Pasamos el marcador aquí en medio. Y vamos a trabajar con 5 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, uno en cada cadenita. Y en la siguiente, 2, un aumento. Ok, vamos a empezar. Un punto bajo. 2. 3, 4, 5, 5 puntos bajos y en la siguiente el aumento, o sea, 2 puntos bajos en la misma cadena. 1, 2 en la misma cadena, ahí tenemos el aumento. Entonces, vamos a repetir el mismo patrón. 5 puntos bajos y el aumento, 5 puntos bajos y el aumento, hasta terminar. Terminando la vuelta número 7, vamos a tener alrededor 42 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar con la vuelta 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta la vuelta 12 vamos a trabajar con un punto bajo nada más en cada cadenita. Entonces vamos a trabajar un punto bajo, un punto bajo, un punto bajo. Solamente un punto bajo, no vamos a hacer aumentos. Uno en cada cadenita, todo alrededor. Muy bien, entonces para empezar vamos a pasar el marcador. Un punto bajo. Otro. Dos. 3, 4, 5 y así nos vamos haciendo alrededor uno en cada uno en la vuelta número 8. Este es el último, 42. Son 42 puntos bajos alrededor y llegamos al marcador. Esta es la vuelta número 8. La vuelta número 8 y va agarrando forma. La vuelta número 9, vamos a hacer lo mismo, un punto bajo en cada una y vamos a tener 42 puntos. Vuelta 10, lo mismo, 11 y 12. Entonces terminamos hasta la vuelta 12 haciendo exactamente lo mismo.
Recuerden pasar el marcador para saber hasta dónde llegan. Entonces voy a terminar hasta la vuelta 12, siguiendo lo mismo, un punto en cada cadenita y continuamos. Terminando la vuelta número 12, va a ir tomando forma. Entonces, en la vuelta número 13, vamos a trabajar con 5 puntos bajos y una disminución. Entonces, vamos a pasar el marcador. Vamos a trabajar con 5 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco puntos bajos y la disminución. La disminución se realiza de la siguiente manera. Para los que están iniciando, vamos a tomar, unir las dos cadenas que siguen de la siguiente forma. Metemos la aguja a la mitad de la siguiente cadena, por la mitad nada más. No vamos a tomar toda la cadena como lo hacemos para los puntos bajos normales, sino vamos a meter la aguja en medio de estas dos cadenitas, en medio. Y en la siguiente cadena también vamos a hacer lo mismo. Por abajo metemos en medio de la cadena y agarramos dos mitades de cadena, tomamos estambre lo jalamos dentro de esta, de estas dos cadenitas que agarramos. Se forman estas dos aritos y metemos igual como en el punto bajo, cerramos. Esa es una disminución, así se realizan las disminuciones. Vamos a hacer los siguientes puntos bajos y luego les explico la siguiente disminución por si no quedó claro. Entonces vamos a hacer los siguientes puntos bajos, que son 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos bajos. Ahora la disminución. Recuerden, en las siguientes dos son las que tomamos. La siguiente cadena, metemos la aguja por aquí y sale por en medio de la cadenita. Hacemos este movimiento y lo metemos igual por abajo y por en medio de la siguiente cadenita. De esta forma tenemos dos cadenas agarradas, pero solamente por el centro. Tomamos estambre, lo metemos hasta ahí y quedan estas dos igual que en el punto bajo y cerramos. Muy bien, 5 puntos bajos ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos bajos y la disminución. Voy a volverles a explicar la disminución para que quede más claro. Entonces, en las siguientes dos vamos a tomarlas. Metemos por en medio de la cadenita, de la siguiente cadenita por el medio, recuerden, por el centro. No toda la cadena, por el centro. Hacemos esto y en la siguiente cadena también la metemos por abajo y sale por en medio de la cadenita. Ya tenemos dos cadenas tomadas, por eso se llama disminución porque las une y reduce el círculo. Muy bien, tomamos estambre, lo metemos en estas dos cadenitas
hasta ahí nada más, y cerramos como en el punto bajo. Otros 5 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5. Y la disminución, voy a volver a explicar la disminución porque vamos a usarla en más adelante. Entonces, que quede claro cómo se realiza. De la siguiente cadenita, dijimos, lo metemos por abajo, por en medio de esa cadenita. Y hacemos lo mismo con la siguiente cadena sin que salga este, sin que se salga. Hacemos esto, lo metemos en la siguiente cadenita, en medio. Acuérdense que por en medio, no toda la cadena, solo por en medio. Tomamos estambre, lo llevamos dentro de estas dos cadenitas y nos quedan estos dos aritos. Cerramos como en el punto bajo. Y así sucesivamente nos vamos hasta terminar. 5 puntos bajos y una disminución. Aquí estoy terminando la vuelta número 13. Ya hice los 5 puntos. Me falta la disminución para terminar esta vuelta. Vamos a hacer la disminución. Acuérdense de entrar por el medio de la siguiente cadena. Bajamos y entramos por el medio de la siguiente cadena. Tomamos estambre, y cerramos. De esta forma terminamos la vuelta número 13. La vuelta número 14, vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución. Muy bien, vamos a ver. Pasamos el marcador, dijimos 4 puntos bajos, un punto bajo, dos, tres, cuatro. 4 puntos bajos y la disminución. Por en medio del primer arito, por en medio del siguiente, jalamos estambre. Y aquí cerramos. Y así nos vamos a ir todo alrededor. 4 puntos bajos y una disminución. Terminamos aquí la vuelta número 14. Tendremos 30 puntos bajos. En la anterior, en la número 13, teníamos 36. Ahora tenemos 30 puntos bajos porque vamos reduciendo. En la vuelta número 15 vamos a hacer igualmente otras disminuciones. Entonces en la vuelta 15 vamos a pasar el marcador y vamos a comenzar con 3 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo. Dos puntos bajos. Tres puntos bajos y la disminución. Recuerden hacer la disminución correctamente por el medio del arito. Tomamos el otra cadenita o arito por el medio también. Pasamos el estambre hasta ahí y cerramos como en el punto bajo. Muy bien, ahí está la disminución. Vamos a trabajar entonces alrededor 3 puntos bajos y una disminución hasta llegar al marcador. Muy bien, terminando la vuelta número 15, tendremos 24 puntos bajos.
Ahora vamos a trabajar con la vuelta número 16. La vuelta 16 vamos a trabajar con dos puntos bajos y una disminución. Dos puntos bajos y una disminución. Muy bien, metemos el marcador, hacemos el primer punto bajo. 1, 2 puntos bajos y la disminución por el medio de la primera cadena y por el medio de la segunda. Cerramos y ahí está mi disminución. 2 puntos bajos. Siempre se tienen que fijar aquí que esta es la disminución, entonces no agarrar la misma cadenita. Tenemos que fijarnos que es en la siguiente los puntos bajos. Uno, dos y la disminución. Tomamos la mitad de la primera y la mitad de la segunda, llevamos estambre y cerramos. Muy bien, así vamos a trabajar todo alrededor, dos puntos bajos y una disminución. Terminamos la vuelta número 16. Y aquí debemos de tener 18 puntos bajos. Vamos a ir con la vuelta número 17. En la vuelta número 17 vamos a hacer un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución. Se observan, nos fuimos bajando desde la vuelta 13, 5, 4, 3, 2 y 1. Ahora vamos a terminar con un punto bajo entonces y una disminución en la vuelta 17. Un punto bajo, una disminución, punto bajo, disminución. Pasamos el marcador. Punto bajo. Un punto bajo. Y la disminución. Tomamos la mitad de la primera cadena y la mitad por dentro de la segunda cadena. Jalamos estambre, nos quedan estas dos y cerramos. Ahí está la disminución, un punto bajo. Okay, siguiente cadena, un punto bajo. Siguiente disminución. Muy bien, para la disminución, la mitad de la cadena, hacemos esto y la mitad de la otra cadena. Metemos el estambre en esas dos cadenitas, nos quedan estas dos y cerramos. Disminución, entonces punto bajo. Era lo que les decía, aquí te puedes confundir creyendo que esta es la siguiente cadena, pero si tú le das vuelta, te vas a fijar que esa es la disminución, esa es la mitad de la cadena. Entonces siempre tenemos que tener cuidado que es la que sigue. Siguiente cadena, punto bajo. Punto bajo y disminución. Vamos a hacer la disminución. Aquí en el punto bajo no hay problema porque si observan, cada vez que hacemos el punto bajo se ve de dónde está tomado de la cadena. Ya sabemos que la que sigue es esta. Pero cuando hacemos la disminución se puede confundir. Muy bien, hacemos la disminución. Mitad de la cadena y mitad de la otra cadena. Por en medio. Jalamos estambre hasta ahí. Y cerramos. Disminución, punto bajo, disminución, punto bajo, disminución, así hasta terminar. Ya terminamos con esa vuelta, con la última vuelta que era la 17, con un punto bajo y un punto y una disminución.
y cerramos. Antes de terminar, esta es la que estábamos usando como marcador, la metemos hacia adentro y dejamos afuera lo que es el que vamos a seguir tejiendo. Pueden cortarle aquí o pueden dejarlo para tejer, para terminar de tejer, pero antes de cerrar vamos a rellenar de guata, vamos a rellenar este orificio. Muy bien, aquí terminé de rellenarlo. Metimos el marcador hacia adentro para que no se salga. Y vamos a terminar de tejer. Lo que pueden hacer es coser con una aguja, si gustan, si se les hace más fácil. O pueden tejer, terminar de tejer aquí para que se cierre. Para cerrarlo tejiendo, lo que vamos a hacer es ir tomando esta parte de aquí y lo vamos a unir con el siguiente, cerrando con puntos bajos de esta manera, haciendo un deslizado, se le llama deslizado, que no es punto bajo. Y tomamos el siguiente quedan dos. Para el deslizado lo único que se hace es esto, cerrar, y luego tomamos la siguiente cadenita, nos vamos de una por una, jalamos el estambre y no lo dejamos ahí, lo cerramos así, nos vamos a la siguiente cadenita, jalamos estambre y en el punto bajo se dejaría así y se metería otra vez hilo para cerrar, pero en el punto deslizado no, se lleva hasta cerrar a la cadenita, ese es un punto deslizado. Nos vamos a la siguiente, jalamos estambre y no lo llevamos hasta el otro lado, punto deslizado. Nos vamos al siguiente cadenita, la siguiente cadenita de aquí, metemos estambre y no lo llevamos hasta cerrar, hasta deslizar, y así nos vamos a ir alrededor deslizando el punto hasta el otro lado. Así vamos a ir cerrando. Y aquí ya nada más nos queda completar aquí el cierre. La última, deslizamos, cerramos, jalamos esta cadenita así. Y dentro de esta, me gusta hacerle un nudito para que no se vaya a destejer. Entonces, dentro de esta jalamos estambre, lo metemos así. Y se hace una pequeña nudito y este que habíamos jalado lo cortamos. Cortamos en esta parte. De esa manera, este es el que cortamos, jalamos el que estábamos tejiendo y se sale. Y ya quedó cerrada la bolita. Quedó cerrada y tejida completamente sin necesidad de dejarla abierta o volver a usar la aguja, ahí mismo podemos cerrar. Muy bien, así es como queda la cabeza. Para realizar el cuerpo, en las primeras cuatro vueltas es lo mismo que en la cabeza. Igualito que en la cabeza, vamos a hacer un anillo mágico. Acuérdense de hacerlo de esta forma. Muy bien. Ahora sí. Dentro de este anillo vamos a hacer los seis puntos bajos
que hicimos igual en la cabeza, 6 puntos bajos. 6. Muy bien, y luego cerramos el anillo. Jalamos esto y lo cerramos. Acuérdense que este vamos a usarlo como marcador. Muy bien, tenemos los 6 puntos bajos. Y en la siguiente vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos en cada cadenita, igual que en la cabeza. 2 en la primera cadena, 2 en la siguiente. Y así vamos a terminar. Recuerden pasar el marcador para iniciar. Terminamos aquí la vuelta 2. Tenemos 12 puntos bajos, 12 cadenitas alrededor. Y vamos a ir con la vuelta 3, exactamente igual que en la cabeza. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Un punto bajo en el primero. Punto bajo. Y en la siguiente el aumento. Acuérdense que el aumento es hacer un punto bajo en la misma cadena. Y otro punto bajo en la misma cadena. Muy bien, ahí tenemos el aumento. Y así nos vamos. Un punto bajo y un aumento. Terminando esta vuelta, la vuelta número 3, tenemos 18 puntos bajos alrededor. En la vuelta 4 pasamos el marcador y vamos a trabajar con 2 puntos bajos y un aumento. Entonces, 2 puntos bajos. Uno, dos puntos bajos y el aumento en la siguiente cadena. El aumento, y así vamos a trabajar un punto bajo y el aumento. Terminando la vuelta número 4. Tenemos 24 puntos bajos, alrededor 24 cadenitas. Vamos a ir a la vuelta número 5. La vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto. En cada punto vamos a hacer un punto bajo, o sea, vamos a tener 24 otra vez. Ponemos el marcador y hacemos un punto. Punto bajo en cada punto bajo, un punto. En el siguiente hacemos un punto. En el siguiente un punto. Y así hasta terminar. Entonces al terminar la vuelta 5, seguiremos teniendo 24 porque estamos haciendo un punto en cada punto. La vuelta número 6 vamos a hacer y a repetir exactamente lo mismo. Un punto bajo en cada punto. Terminando la vuelta 6, lógicamente vamos a tener 24 puntos bajos porque hemos hecho solamente un punto bajo en cada uno. Vamos a ir a la vuelta número 7, pasamos el marcador y en la vuelta número 7 vamos a trabajar con 8 puntos bajos. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, 8 puntos bajos. Luego vamos a hacer una disminución. Ya sabemos cómo hacer la disminución, que tomamos la mitad de una cadena, la mitad de la otra, reducimos el estambre y cerramos aquí. Una disminución y un punto bajo. Ahora vamos a ver en la siguiente un punto bajo. Un punto bajo.
Entonces hicimos 8 puntos bajos, una disminución, un punto bajo. Luego vamos a hacer dos disminuciones. Vamos a hacer la primera disminución. Tomamos la mitad de la primera cadena, la mitad de la segunda cadena. Metemos el estambre y cerramos. Primera disminución, deben de ser dos. Tomamos la mitad de la cadena, mitad de la siguiente cadena. Metemos el estambre hasta aquí. Y cerramos. Dos disminuciones. Después de las dos disminuciones, vamos a terminar hasta acá con 8 puntos bajos. Terminamos con los 8 puntos bajos y en esta vuelta, la vuelta 7, debemos de tener 20 puntos bajos o 20 cadenitas alrededor. Vamos a empezar con la vuelta número 8. Pasamos el marcador y vamos a trabajar con 8 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 puntos bajos y 2 disminuciones. Vamos a hacer 2 disminuciones. La mitad de la primera cadena, la mitad de la segunda cadena. Cerramos. Primera disminución. Vamos a hacer la segunda. Disminución, mitad de la primera cadena, mitad de la segunda. Tomamos el estambre y cerramos. Segunda disminución y vamos a terminar con 8 puntos bajos. Terminando la vuelta número 8 tendremos 18 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 9 vamos a trabajar con 3 puntos bajos y una disminución. Muy bien, pasamos el marcador. Un punto bajo. Dos. Tres. Y una disminución, mitad de la cadena, mitad de la siguiente cadena. Tenemos estambre y cerramos. De esa forma trabajamos. Entonces, en la vuelta número 9, 3 puntos bajos y una disminución. Terminando esta vuelta, la vuelta 9, tenemos que tener 15 puntos bajos alrededor. En la vuelta número 10 y la vuelta número 11, vamos a hacer un punto bajo en cada cadenita, uno en cada cadenita. Entonces vamos a tener pues 15. Vuelta número 10 y vuelta número 11. Vamos a realizar un punto bajo en cada uno. Uno en cada cadenita. Dos y así nos vamos hasta terminar la 10 y la 11. Aquí terminamos con la vuelta número 11, la 10 y la 11, un punto bajo en cada uno, tenemos 15 puntos bajos alrededor. La vuelta número 12, vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Pasamos el marcador.
un punto bajo, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Tomamos la mitad de la siguiente cadena y la mitad de la siguiente. Pasamos el estambre. Cerramos y ahí está la disminución. Como está más pequeño, se batalla un poquito más. Entonces son 3 puntos bajos y una disminución y así terminamos. Muy bien, aquí terminamos ya con la vuelta número 12. Y vamos a tener aquí 12 puntos bajos. De esa forma concluimos el cuerpo. Vamos a rellenar y luego vamos a cerrar. Muy bien, aquí terminamos de rellenar y cerramos así como lo hicimos en el otro, en la cabecita. Vamos a hacer puntos deslizados. Acuérdense, tomamos la siguiente cadenita y cerramos. Tomamos la siguiente cadenita estambre y cerramos aquí. Siguiente cadenita, tomamos estambre y cerramos. Acuérdense que no es como el punto bajo, es un punto deslizado que se toma el estambre dentro de la cadena y se lleva hasta cerrar, hasta meter ahí. Hacemos lo mismo, tomamos y cerramos. Pueden cerrarlo con agujas si gustan, pero para aprovechar yo el estambre aquí mismo lo cierro. Y aquí le vas dando vuelta y se va cerrando. Ya cuando lo tienes cerrado, pues ya hacemos lo mismo, le hacemos un nudito. Abrimos aquí, metemos el estambre, jalamos y este que apretamos es el que trozamos. Jalamos el sobrante y ya queda cerrado. De esta forma queda el cuerpecito. Parecerá que está muy pequeño, pero esa es la idea, que parezca que la cabeza se ve un poco más grande que el cuerpecito, y ya con las manos pues ya le dará otra forma, que se vea un poco cabezón. Vamos a trabajar con las patitas y ahí se una. Vamos a hacer la siguiente. Vamos a trabajar en una cadena, en una tirita de 5 cadenas. Para eso metemos la aguja aquí y le damos un giro para que se arme un pequeño arito. Y ahí es donde vamos a hacer las 5 cadenas, ¿ok? Aquí en este arito vamos a hacer 5 cadenas. Una, dos, tres, 4, 5. Tenemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 5 cadenitas. Ahora, aquí en las cadenas vamos a trabajar con 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos bajos se refiere a que vamos a trabajar en la primera cadena aquí. No es la primera, es la segunda. Esta es la última cadena. Se observan. Tenemos el arito. Aquí está la primera cadena al revés, de acá para acá, donde terminamos de tejer. Primer cadena y segunda. Aquí es donde vamos a hacer el punto bajo. Muy bien, entonces en la segunda de aquí para allá hacemos un punto bajo.
un punto bajo. En la siguiente cadena hacemos otro punto bajo. Van dos. En la siguiente cadena vamos a hacer otro punto bajo. Van tres. Y en la última cadena vamos a hacer un aumento. Dos puntos bajos en la misma cadena. Uno, otro punto bajo en la misma cadena. Dos, dos puntos bajos. Entonces ya trabajamos con tres puntos bajos y el aumento. Tendríamos tres, cuatro, cinco cadenitas ahí. Ahora vamos a darle vuelta hacia este lado. Vamos a trabajar hacia este lado. Entonces, vamos a hacer ahora, de regreso, vamos a trabajar tres puntos bajos y un aumento otra vez. Entonces, en la siguiente cadena, que es aquí, no en la misma. Si la metemos en la misma, nos van a sobrar cadenas. Entonces, la siguiente cadena es, fíjense bien, la tienen que ubicar. Donde está el estambre que nos sobró, ahí está el nudito y ahí está la primera cadena. Entonces, al revés, vamos a trabajar en esta cadena. Aquí, un punto bajo. Después del puntito S, es la cadena. Aquí, pegado al punto este, vamos a trabajar con un punto bajo. Uno. En la siguiente cadenita, dos, van dos, en la siguiente un punto bajo también, van tres, tres puntos bajos, y en la última cadenita, aquí mero, aquí en la última, vamos a trabajar con un aumento. Muy bien, entonces lo introducimos en la cadenita, hacemos un punto, otro punto y ahí está el aumento. Entonces alrededor tenemos que tener 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cadenitas. Parece que el último aumento lo vamos a hacer aquí, donde empezamos. Del otro lado, aquí es donde empezamos, aquí empezamos, seguimos aquí y le giramos y llegamos al mismo lugar. Lo que pueden hacer es poner aquí una marca para que no se les olvide a dónde van a llegar. Muy bien, ahora sí, ahí vamos a poner una marca, un marcador con este mismo estambre que nos sobró. Yo lo voy a meter así, de esta forma, lo meto de abajo hacia arriba, en medio de la aguja y del estambre, para saber que ahí es donde terminé y ahí es donde voy a terminar ahorita. Ahí es la vuelta. En la siguiente cadenita lo que vamos a trabajar es un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Entonces, esa es la otra vuelta. La siguiente vuelta, en la primer cadenita, vamos a trabajar con un punto bajo, un punto bajo, y ahí quedó el marcador. Si se fijan, ahí en medio quedó el marcador para saber que ahí empezamos. Un punto bajo. En la siguiente cadena, un aumento. Uno, dos puntos en el mismo punto. Ahí está el aumento. En el siguiente, un punto bajo. Un solo punto bajo. En el siguiente, el aumento, o sea, dos puntos bajos en la misma cadena. Un punto bajo, otro, ahí tenemos el aumento. En la siguiente vamos a trabajar con un punto bajo. Muy bien, un punto bajo. En el siguiente, el aumento. Si
Si se les pierden los puntos, porque aquí está muy cerrado, lo que pueden hacer del otro lado, si se fijan, esto jala la cadenita, entonces ubican que esta es la que ya tomaron y que la que sigue es esta. Uno. Dos, el aumento. En el siguiente, un punto bajo. Punto bajo. En el siguiente, el aumento. Uno. Dos. En el siguiente, el punto bajo. Y si observan, aquí tenemos la marca. Quiere decir que vamos a acabar no donde está la marca porque ahí empezamos, sino en el anterior. Aquí está la marca donde empezamos, aquí vamos a acabar. Quiere decir que vamos a acabar con un aumento. 1, 2. Entonces así es como trabajamos en esta vuelta, ¿verdad? Al terminar la vuelta debemos de contar 15 puntos bajos, 15 cadenitas. Debe de haber 15 cadenitas alrededor. 15. Ahora, para la siguiente vuelta, lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada cadenita. No va a haber aumentos ni disminuciones. Marcamos, pasamos el marcador. Y realizamos un punto bajo. Un punto bajo, aquí queda el marcador. En la siguiente cadena, otro punto bajo. Van dos. En la siguiente cadena, otro punto bajo. Van tres. En la siguiente cadena, otro. Van cuatro. Y así vamos a trabajar todo alrededor hasta llegar antes del marcador y tenemos que tener 15 puntos bajos. Aquí llegamos y terminamos la vuelta número 3, obviamente con 15 puntos bajos. En la vuelta 4 y 5 vamos a hacer lo mismo, un punto bajo en cada punto. Entonces vamos a trabajar con la vuelta 4 y 5 haciendo lo mismo. Metemos el marcador. Aquí ya terminé la vuelta número 5. 3, 4 y 5 con un punto bajo en cada punto y vamos a tener 15 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 6 vamos a trabajar con un punto bajo y una disminución. Muy bien, pasamos el marcador. Hacemos el punto bajo. Punto bajo, ahí queda el marcador y vamos a realizar la disminución. Acuérdense que disminución es tomar la mitad de una cadenita, hacemos esto y metemos, tomamos la mitad de la otra cadena, sacamos hilo ahí y cerramos como en el punto bajo. Una disminución, siguiente un punto bajo. Disminución, punto bajo y disminución. Muy bien, terminamos con la vuelta 6 y ya terminamos con un punto bajo y una disminución. Y ahí terminamos, metemos este hilo sobrante y lo vamos a rellenar con guata. Hasta terminar. Y aquí lo que hacemos es cortar el hilo que sobra. Ahí tenemos las dos patitas. Vamos a empezar con los brazos, con los bracitos. Vamos a hacer dos. Para iniciar vamos a hacer un anillo mágico. Acuérdense de meter en el dedo medio, dar un giro. Y pasamos
el estambre de esta forma. Y aquí cerramos. Sacamos el arito. Y aquí tenemos ya el anillo mágico. Ahora, dentro de este anillo vamos a trabajar 5 puntos bajos. 5 puntos bajos. Uno, y así nos vamos 5 puntos bajos. Tenemos los 5 puntos, ahora cerramos. Y en la siguiente vuelta vamos a trabajar con un aumento en cada punto bajo. Para empezar, vamos a pasar el marcador en medio de nuestra aguja y del hilo que vamos a tejer. Lo pasamos y vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. Como hemos trabajado con la cabeza, aunque en la cabeza eran 6, aquí son 5, pero de todas maneras un punto bajo en cada, digo, un aumento, perdón, en cada punto bajo, un aumento. Terminando la vuelta 2, vamos a tener alrededor 10 cadenitas o 10 puntos bajos. Ok, la vuelta 2. ¿Por qué 10? Porque eran 5 puntos bajos primero y luego hicimos un aumento. O sea, 2 en cada uno. Obviamente va a ser el doble. Para la siguiente vuelta vamos a pasar el marcador de ahí hacia acá para marcar dónde vamos a llegar. Tercera vuelta, hasta la vuelta número 9, o sea, 7 vueltas van a ser iguales. Va a ser un punto bajo en cada uno de estos puntos. Un punto bajo. Vamos a trabajar con puros puntos bajos. Uno en cada cadenita. Uno en esta cadena, en la siguiente cadena hacemos uno también. Van 2, en la siguiente otro, van 3, en la siguiente otro, van 4, en la siguiente otro, van 5, seis, siete, 8, 9 y el último 10. Ya llegamos. Acuérdense que tienes que llegar antes del marcador porque el marcador es el primero que hiciste. Llegamos antes y tenemos 10. Esta es la vuelta número 3. La vuelta número 4, 5, 6, 7, 8 hasta la 9, vamos a hacer lo mismo, uno en cada uno. Y cada vez que lleguemos vamos a tener 10 puntos bajos. Termino esas vueltas y continuamos. Aquí terminamos ya con los 10, con la vuelta número 9, con los 10 puntos bajos alrededor. Y llegamos a la vuelta 9, de la 3 a la 9, un punto bajo en cada uno y siempre terminamos con 10, 10 y 10. Ahora vamos a ir a la vuelta número 10. Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución. Pasamos el marcador. Un punto bajo en el siguiente, un punto bajo y luego hacemos la disminución. Aquí es un poquito complicado porque está cerrado, pero teniendo precaución y analizando y ubicando bien las dos
las dos cadenitas siguientes para hacer la disminución. Acuérdense que se mete a la mitad y a la mitad de la siguiente cadenita jalamos y aquí volvemos a cerrar. Eso vamos a trabajar en la vuelta número 10. Dos puntos bajos y una disminución. Terminando la vuelta número 10 con dos puntos bajos y una disminución, al contar vamos a terminar con 8 puntos bajos. Entonces, en la vuelta número 11 y 12, las dos igual, vamos a hacer un punto en cada cadenita, un punto bajo y así hasta completar la vuelta. Terminamos aquí con la vuelta número 12 y vamos a tener 8 puntos bajos. Vamos a rellenar con un poquito de guata, dentro le vamos a echar. Nos podemos ayudar con la cabecita de la, con la otra parte de la aguja para rellenar. Esta parte que es el estambre que sobró, si les quedó largo lo pueden utilizar para coser en el cuerpo, si no pues lo introducen dentro del bracito. Vamos a cerrar igual que en las patitas. Vamos a ir cerrando con punto deslizado. Acuérdense, en la siguiente cadenita metemos la aguja y sacamos estambre y no lo llevamos hasta cerrar. Muy bien, cuando cerramos pues jalamos el estambre y vamos a cortar este. Y ya queda cerrado. Tenemos las dos patitas, las dos bracitos, perdón, tenemos los dos bracitos, las dos patitas, tenemos el cuerpo y la cabeza. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar una aguja estambrera para coser. Vamos a coser con una aguja estambrera, metemos estambre y aquí al final le voy a hacer un nudito corredizo de esta forma. Así, para el momento de cerrar, que se cierre este nudito. Muy bien, vamos a poner la cabeza y el cuerpecito aquí. Entonces vamos a meter la aguja, estambre, y aquí donde hicimos el arito lo cerramos para que quede bien ajustado. Cerramos el arito y cerramos de esa manera, ya queda, ya no se suelta y podemos empezar. Esto lo vamos a meter para adentro para que no se vea y vamos a armar el cuerpo todo alrededor. Para coserlo les doy un tip, vamos a ir, ya que lo tengamos agarrado por primera vez, vamos a ir metiendo la aguja todo alrededor donde lo queremos coser. Este es el centro, entonces más o menos la circunferencia de este es de este tamaño. Entonces aquí es donde vamos a ir trabajando. Metemos la aguja de esta forma, la sacamos, jalamos y ahí está agarrado. Ahora nos toca ubicar la parte de arriba, metemos también la aguja igual de la misma forma, jalamos
y se va a ir apretando. Tomamos aquí, jalamos y ahora tomamos la parte que nos corresponde de arriba. Apretamos. Ahora vamos acá. Es importante ubicar la circunferencia donde vamos a ir trabajando porque nos puede quedar el cuerpo a un lado chueco, entonces queremos que nos quede centrado. Vamos a ir centrándolo exactamente en el círculo donde nosotros quedamos de trabajar. Muy bien. Tomamos la parte de arriba. Cerramos la parte de abajo. Cerramos. Y aquí checamos si va centrado. Si queda muy acá, lo que podemos hacer es jalar para coser y centrarlo un poquito. Entonces, de esta forma lo vamos a ir cosiendo. Muy bien, ya cuando lo tengamos cosido y que nos gustó, no vamos a cortar el estambre porque vamos a coser ahora los dos bracitos que van aquí. Como ustedes gusten, lo podemos poner hacia acá, hacia acá. A mí me gusta así porque las dos patitas se las voy a poner aquí. Entonces quiero que los bracitos queden para enfrente, de esta forma. Entonces lo ubico aquí donde creo que vas, que voy a poner el bracito, que es aquí. Meto el estambre o la aguja por dentro y que salga donde yo quiero el bracito, de esta forma. Y ahí tomo el bracito, meto el estambre, lo junto y vuelvo a meter el estambre igual como lo cosimos la cabecita aquí en la primera parte y que salga del otro lado. De esa forma el bracito quedó ajustado, pero tenemos que tejerlo o coserlo un poquito más. Entonces vamos a meter aquí cerquita del bracito, no muy acá porque si no pues queda el estambre acá. Tiene que ser cerca, ahí es donde va a entrar la aguja y puede salir en el otro lado, en la otra parte. De esa forma jala el bracito hacia abajo y acá, si quiero que quede más ajustado, lo meto por abajo en el bracito en medio de del tejido. Lo subo y vuelvo a meter donde mismo, aquí, introducir aquí y que salga del otro lado donde voy a volver a coser, debajo del bracito, debajo, no muy acá, cerca del bracito. Aquí al jalar ya lo pego acá, pero aquí quedó elevado, entonces aquí de esta forma y al volver a introducirlo por abajo el bracito se jala. Aquí, para que la cabeza no se mueva, voy a agarrar el bracito con un pedacito de la cabeza.
Y así voy a ir cosiendo el otro bracito, me voy a ir metiendo, no voy a cortar. Cuando vaya al siguiente brazo, lo que hago es meterlo donde voy a ponerlo. Cuando acabe con este brazo, pues obviamente introduzco la aguja, me la llevo para abajo, la puedo ir sacando de esta forma y la meto en el siguiente, que no se vea mucho la costura, hasta llevarla a donde voy a poner las dos patitas. Ustedes las patitas se las pueden poner como ustedes gusten. Yo la voy a tejer de esta manera. Así. Y las dos patitas de esta forma. Quiero entonces que los bracitos queden así, las patitas de esta forma. Así es como yo lo voy a tejer, pero ustedes pueden poner las patitas hacia abajo. Aunque la forma de las patitas es para que esté sentado. Si ustedes la hubieran querido parado, las patitas serían más delgaditas y un poquito más larguitas para que se vea mejor. Entonces yo se las hice anchitas para que esté sentadito. Muy bien, y luego obviamente pues le vamos a tejer, le vamos a poner las orejitas, ¿de acuerdo? Para hacer las orejitas vamos a hacer igual un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico vamos a hacer 5 puntos bajos. Uno, vamos a hacer 5 y cerramos el anillo. Vamos a realizar un punto bajo en cada, más bien, perdón, un aumento en cada punto bajo. Entonces vamos a meter el marcador como lo hacemos con los demás y vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. Ya terminamos. Llegamos aquí donde empezamos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a regresarnos hacia acá. No vamos a darle vuelta en espiral. Ahora nos vamos a regresar. Un punto bajo y un aumento. Entonces, como les digo, vamos a regresar. Le giramos y nos vamos a regresar. Entonces el marcador no lo vamos a meter. El marcador se mete porque seguimos en espiral, pero aquí no lo vamos a hacer así. Aquí vamos a darle vuelta aquí y nos vamos a regresar hacia acá hasta llegar aquí. Entonces vamos a hacer un punto bajo y un aumento. En la primera cadena, esta, la primerita. La primera porque también se cuenta, acuérdense, miren otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Aquí. Esta es la primera cadena. Ahí es donde vamos a hacer el punto bajo. Ahí mismo lo metemos. Y ahí hacemos el punto bajo. 1. En el siguiente vamos a hacer el aumento. 1. 2. Donde mismo. En el siguiente vamos a hacer el punto bajo. Uno. En el siguiente el aumento. Muy bien. Ahí tenemos ya esta forma y vamos a tener al final 15 puntos bajos. Alrededor contamos y vamos a tener 15. Si ustedes quieren la orejita más grande, pues le pueden dar otra vuelta. Podrían poner un punto en cada uno para que no se abra más o se cierre, para que quede exactamente igual.
o seguir un punto bajo y un aumento y se hace más grande. Entonces aquí, de esta forma, de este tamaño, lo único que quiero hacer es cerrar de esta forma. Y para cerrarlo, vamos a terminar cerrándolo. Ya que terminamos en esta vuelta, en este regreso, vamos a cerrarlo aquí con la última o la primera que iniciamos de regreso, aquí en esta cadenita. Metemos la aguja, sacamos estambre y cerramos. Hacemos un punto deslizado, lo cerramos. De esta forma queda. Y vamos a cerrar y jalar este estambre y recortar aquí esta parte. Ahí está. Voy a meter aquí este pequeño estambre que me sobra para que no se vea mal. Lo meto en una de las cadenitas ahí. Ahí está, lo escondo. Y de esta forma tenemos la orejita. Este lo voy a dejar para coser las orejitas al final. Como me sobró, lo voy a utilizar para coser. Pero si a ustedes les sobró poquito, lo pueden meter en medio con la estambrera. Lo pueden ir metiendo para que se esconda. Muy bien, hacemos dos. Ahora vamos a darle forma después de que ya cosimos las patitas, los bracitos, las orejitas. Las orejitas para tejérselas o cosérselas igual con la aguja. Y ya al final unimos estas dos partes, las dos cadenitas de abajo, para darle esta forma. Si ustedes quieren la forma abierta, entonces simplemente lo tejen, lo cosen hacia la cabeza, pero yo quise que quedara de esta forma, entonces por eso lo dejé así. Muy bien, ahora vamos a hacer la carita. Primero vamos a formar aquí en esta parte central, no exactamente en el centro, aquí sería el centro. Ustedes lo van a poner un poquito abajito aquí en esta parte, centrando el cuerpo. Y aquí, directamente en medio de aquí, vamos a coser o tejer la naricita. Vamos a hacer un ovalito. Igual como cosimos al inicio, le hacemos una pequeña cadenita. Y ahí metemos la aguja. Cerramos aquí. Cerramos aquí para que quede bien amarrado y no se vaya a soltar. Vamos a cortar este sobrante, o lo podemos que no quede tan largo, que quede cortito, y ese pedacito lo vamos a dejar abajo de la costura. Muy bien, entonces aquí en esta parte va a ser el centro, y aquí vamos a hacer un pequeño óvalo tejiendo de la siguiente manera. Agarramos de esta parte, metemos hasta donde va a estar lo ancho del óvalo. Y volvemos a meter para que se forme, sale donde mismo, para que se forme esa línea donde vamos a ir tejiendo. Vamos a marcar esa línea para saber de qué tan ancho, si nos gusta de ese ancho o más. Muy bien, sería así, de esta forma. Entonces ya lo veo,
pues sí está centradito, entonces ahí es donde vamos a tejer. Esta forma. Lo que voy a hacer es meterlo por arriba, sacarlo aquí y me voy a ir a donde va a estar el ojo. Los ojos los voy a poner más o menos aquí, pegaditos, aquí en esta parte. Tenemos la trompita y vamos a hacer los ojitos aquí. De esa manera le pueden ir ustedes tejiendo hasta encontrar el tamaño que gusten y hacemos lo mismo de este lado. Aquí en este ojo le podemos dar alguna formita. Aquí la trompita, me fui al ojo e hice el siguiente ojo. Vamos a hacer el último ojo, vamos a centrarlo y lo que vamos a ir haciendo es tejiendo hasta darle una forma circular. Y al final, así es como queda nuestro osito. Le podemos hacer una colita aquí atrás y está terminado. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la próxima.